Familia, a la verdad que muchos de nosotros, y me incluyo yo también, estamos subestimando el gran potencial que tiene Litecoin de alcanzar un valor futuro de 5 dígitos. Ahora les voy a explicar mi hipótesis a continuación. Ayer hice este sondeo en mi canal de YouTube y la pregunta era la siguiente. Familia, me interesa saber su contestación. En la actualidad, Bitcoin cuesta alrededor de $36,000. ¿Cuál debería ser el precio razonable de Litecoin? 41 personas participó. El 46% votó de que el precio actual de $170. El 44% contestó $1,000. El 5% contestó $5,000. Y otro 5% contestó $10,000. Esto está bien interesante. Porque apenas posiblemente dos personas, uno se atrevió a contestar $5,000 y el otro se atrevió a contestar $10,000. Esto da mucho que pensar. En el sondeo obtuve un comentario que viene de Josué Mota. Luego de que le contesté me di de cuenta de que Josué Mota ya él ha participado en otros videos que yo he hecho. Y luego que le contesté me di de cuenta que era él. Y yo, oh my God, si es Josué Mota de nuevo. Muchísimas gracias por tu comentario porque de veras estás aportando a este canal. Y miren lo que él contestó, dice... Creo que su precio tiene que ser más al de las opciones que están por el motivo de que es inmune a las sanciones de los gobiernos. Sus puntos de vista son bien importantes para mí porque así ustedes me ponen a pensar más allá y retan mi intelecto para continuar buscando información. Esto fue muy, muy, muy buen comentario de parte de Josué Mota. Charlie Lee diseñó y creó Litecoin, técnicamente muy similar a Bitcoin, pero con algunas características cruciales que son las siguientes. Una función única de minería hash exclusiva para Litecoin. Litecoin tiene un tiempo de generación de bloques más rápido que el de Bitcoin. Litecoin cuenta con un mayor suministro de monedas que es de 84 millones. Litecoin es ahora una de las redes de pagos basadas en blockchain más reconocidas, confiables y utilizadas en el mundo. Y muchos ahora están de acuerdo en que Litecoin es un complemento de Bitcoin, no un competidor. Litecoin es la plata del oro de Bitcoin. Ok, ahora vamos a comenzar con los números. Esta es la parte mía favorita y si notan, los estoy llevando poco a poco enseñándoles mi teoría. Ok, miren, en la actualidad Bitcoin se encuentra en la posición número 1, como todos sabemos, con un market cap de 688 billones, pero todos sabemos de que alcanzó el trillón y yo sigo diciendo lo mismo. Bitcoin va a alcanzar suavemente los 100 trillones de dólares. Tiene 18 millones de monedas en circulación y su máximo de monedas que pueden ser creadas es de 21 millones de monedas. Hoy tuvo un volumen de 38 billones de dólares entre compra y venta. Ahora, por el otro lado, Litecoin se encuentra en la posición número 11. Con un market cap de 11 billones de dólares, con un volumen de compra y venta de 2.5 billones de dólares, con monedas en circulación de 66 millones y con un max supply, que son monedas que pueden ser creadas, de 84 millones de monedas. Si observamos esto detalladamente, yo estoy bien, bien, bien positivo. Y estoy bien optimista de que Litecoin va a alcanzar el trillón de dólares. ¿Por qué? Simplemente porque tiene un max supply de 84 millones de monedas. Y Litecoin y Bitcoin comparten el mismo fundamento
que estas monedas se utilizan para almacenar riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es básicamente una bóveda en el cual uno deposita dinero y va a continuar ganando valor con el paso del tiempo. Y obviamente, mientras más inversionistas continúen invirtiendo, más el valor de este vehículo de almacenar riqueza va a continuar adquiriendo ese valor. Mi gente, no es casualidad de que el diseño gráfico de Bitcoin y el de Litecoin tengan los mismos colores que el de el oro en el caso de Bitcoin y el mismo color que el de la plata en el caso de Litecoin. Bitcoin, les estoy diciendo hoy, junio 11 del 2021, de que Bitcoin va a destronar el oro. El oro tiene un market cap actualmente en 11.9 trillones, mientras la plata tiene un market cap de 1.5 trillones. Yo voy a estar utilizando el market cap de la plata de 1 trillón. No voy a utilizar 1.5. Me voy a mantener conservador y vamos a hacer los números en la tabla de Excel que yo siempre utilizo con todos ustedes, utilizando simplemente 1 trillón de dólares. Ya ustedes conocen mi método, los voy navegando poco a poco por las cantidades de las monedas en circulación y las cantidades del máximo de monedas que pueden ser creadas. Y ya yo puse esas numeraciones que son de 66.7 millones de Litecoins que están ahora mismo en circulación. Y de monedas que pueden ser creadas, el máximo es de 84 millones. Con una inversión de $5,000 al precio de $165.26, nos da la posibilidad de poder comprar 30.26 monedas de Litecoin. Ok, so vamos a elevar este precio para que pueda alcanzar el trillón de dólares. Pero yo quiero que ese trillón de dólares se refleje en la área de las monedas creadas, el máximo de monedas creadas, que es de 84 millones de monedas. So, esto se le llama el método de diluir el máximo de monedas creadas para elevar la capitalización de mercado al trillón. Yo puedo hacerlo aquí, pero va a ser menos conservador. So, yo quiero mantenerme conservador simplemente diluyendo la cantidad de monedas que pueden ser creadas, elevando la capitalización de mercado a 1 trillón en esta área, no aquí, en esta área. So, eso nos da un número más conservador y aún así ustedes se van a sorprender del precio futuro de Litecoin. Algo que quiero mencionar, no es pura casualidad de que Grayscale haya invertido 248 millones para poder comprar 1.44 millones de Litecoin. Sí, como escuchó, Grayscale invirtió 248 millones para poder comprar 1.44 millones de Litecoin. ¿Saben cuál es el precio futuro que yo le voy a otorgar a Litecoin? Miren cuál es. Se van a sorprender. $11,900. Y si pueden observar aquí, casi toca el trillón de dólares, ¿ok? Si yo sigo aumentando este número de aquí, posiblemente, obviamente, este número va a subir. Si utilizamos simplemente las monedas en circulación, eso casi toca los 800 billones. Pero yo quiero ser conservador y quiero solamente utilizar la cantidad de monedas que pueden ser creadas, que son de 84 millones de monedas. Y si utilizamos esas monedas, el máximo eleva obviamente la capitalización de mercado a 1 trillón de dólares. So, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el precio futuro de Litecoin por moneda va a ser de $11,900. Si invertimos $5,000, eso nos da una ganancia de $355,000. Ganancia más inversión equivale a $360,000. Mi gente, ¿qué ustedes piensan sobre este análisis que yo estoy haciendo sobre Litecoin? Yo quiero saber cuántos de ustedes creen que este puede ser el precio futuro de Litecoin. Déjenme su comentario en la área de los comentarios porque me interesa saber su opinión. Simplemente no me diga no, eso no puede ser. Me tiene que decir las razones por las cuales usted piensa de que Litecoin no va a alcanzar
El precio futuro de $11,900. ¡Wow! Muchos de nosotros estaban subestimando, y me incluyo yo en esa lista, a Litecoin. Litecoin tiene la gran posibilidad, les estoy diciendo, de que alcance este posible precio futuro de $11,900. Yo estoy casi convencido de que esto va a suceder. Mi gente, ¿qué ustedes piensan sobre este precio futuro de mi análisis de Litecoin? Gracias por ver el video. Estoy sumamente contento por toda la acogida que he obtenido. Y ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace.